Bienvenidos al programa del día de hoy. ¿Cómo están? Eh, recordándoles que si ustedes comparten las transmisiones, ya sea la de ayer o la de hoy, etc., van a poder participar en la rifa de, de un libro y que este por acá lo tenemos. Se los vuelvo a mostrar. Es este de Rem Koolhaas y Hans Ulrich Horvist Son conversaciones, conversaciones con Rem. Ahí está. Entonces vas a poder participar en la rifa de este libro. Les recuerdo que eh, son patrocinados por Librería Vértice, que por ahí vieron su, su comercialito. Búsquenlos ahí en Facebook, como Librería Vértice. Tienen muy buenos tomos, muy buenos libros. Y bueno, les recuerdo que hay que compartir la publicación y formar parte de nuestro grupo. Si no formas parte de nuestro grupo en Facebook, eh, no puedes participar en la rifa, ¿vale? Y hay que compartir la publicación. Hoy se supone que nos toca 3 d Max, pero antes quisiera comentarles algo. Eh, el día de mañana. Tenemos un programa eh, mezclado. Vamos a, a ver el programa de quorum junto con, con Revit. Y vamos a empezar una nueva serie de Revit que se conoce como. Bueno, que le pusimos por nombre Revit Bim. Y esto es eh, un poco orientar la metodología BIM. Bueno, en Revit. Hacia la metodología BIM. Ya que eh, el, el problema de la implementación en Revit eh, con BIM eh, es bastante eh, grande. Y creo. Creo que hace falta un poquito de teoría, de, de buenos principios, aplicados directamente al programa para que, para que podamos trabajar. Con eso en mente, quiero mostrarles algo de lo que voy a platicar el día de mañana. Eh, por acá, miren, tengo este, mi tras, mi, aquí está mi pantalla, miren. Eh, vamos a platicar mañana de los niveles de desarrollo. Los niveles de desarrollo sirven para que nosotros podamos definir alcances de lo que estamos haciendo. Y de lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a hablar del, ni del nivel de desarrollo 100, 200, 300, cómo va evolucionando el proyecto, 350 y después este 400. Que con estos eh, principios vamos a poder desarrollar un proyecto de forma más organizada, de forma más completa y sobre todo eh, menos frustrante. Miren, me voy a la vista 3D. Vamos a ver cómo es que yo puedo tener un modelo desde una expresión este, gráfica sencilla, esquemática, simplemente para definir áreas, como lo hacemos muchas veces en el partido arquitectónico, ¿no? Ya pasando a un nivel de 200, donde tenemos que expresar un modelo más, este, más eh, específico, por así decirlo, pero con todavía con libertades para, para diseñar y hacer cambios. El lot 300 que ya tiene que ver mucho con eh, consolidar materiales y consolidar también posiciones de los objetos, de los elementos, para que no haya problemas entre ingenierías y entre este, colaboradores, sobre todo. Después 350 que tiene que ver con la construcción ya realmente, realmente del modelo. ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar a expresar un modelo de forma, de forma muy profunda? Miren por acá, les voy a mostrar. Por ejemplo, miren aquí, ya estamos mostrando el modelo eh, primero con las traves ¿no? y todo. Pero ya después con los acabados que, que pueden llevar sobre, sobre las traves y sobre las columnas. De hecho, aquí tengo un explotado que les quiero mostrar. Miren, aquí se ve cómo es que eh, se expresa todo lo necesario para, para el modelo. Eh, eso es un nivel 350, ¿no? Que, que ¿no? que incluso no es el más alto. Después yo platicaré, platicaré, platicaré del, del 450. En donde nosotros tenemos donde nosotros tenemos que expresar un modelo a profundidad. Y si nosotros necesitamos eh, hacer una especificación sobre todo de la posición y de la fabricación de los elementos, ahí donde está mi botón. Aquí está. Es que estaba buscando el botón de desplazamiento. <laughs> aquí está, miren. E ir haciendo los tabiques o los, los elementos constructivos que sean necesarios para expresarlo y poder cuantificar la cantidad de elementos y cómo es que vamos a fabricar, cómo es que vamos a fabricar todo esto. Eso ya pensando en un nivel 400, este en donde pues bueno, más allá incluso de la, de las geometrías tenemos que hablar también de la información y eso es lo que voy a platicar el día de mañana, cómo es que tú puedes expresar un modelo ya profundamente, si ustedes se dan cuenta incluso acá la 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 columna tiene sus sus aberturas necesarias para expresar el modelo y poder cuantificarlo correctamente, eh, este es un modelo ya mucho más elevado que junto con el 350 acá, este lo hice nada más para tabique, esta que les estoy mostrando pero por ejemplo este que bueno que tiene que ver con los acabados y demás pues termina siendo una explicación más profunda del modelo ¿no? y eso es lo que vamos a platicar el día de mañana por lo tanto los invito, los invito a que no, a que no se lo pierdan, Estoy viendo aquí sus comentarios. Saludo ahí a Daniel que dice que ya compartió la transmisión. Perfecto. Recuerden que para participar en la rifa hay que compartir la transmisión, ¿no? Eh, pero bueno, esa es la nueva serie que vamos a estar platicando eh, a partir del día de mañana. Los invito a partir de las 8. A las 8 vamos a tener el programa. Vamos a hablar de la teoría, de los principios que rigen el por qué trabajar de esta manera. Y después en la clase de Revit eh, voy a compartirles cómo es que yo desarrollé gran parte de estos modelos, qué técnicas qué técnicas utilicé para poder pasar de un nivel de desarrollo a otro y cómo es que tú lo puedes ir aplicando realmente a tus proyectos. ¿no? Eh, esta es una clase avanzada de Revit. Eh, yo te invito a que si tienes conocimientos muy básicos, eh, no, te, no te estreses, si no tienes algunas cosas. Estas son cuestiones ya de, de aplicación profunda, pero, pero la idea es que tú logres hacer esto. ¿no? Entonces yo los invito a que el día de mañana lo chequen, lo chequen aquí. En la página, por aquí voy a estar. Y pues bueno, eh, nada más era el pequeño comercial acerca, acerca del día de mañana. Eh, como les recuerdo, yo leo sus comentarios, lo vamos a poder ver aquí. Hoy vamos a platicar de 3DS Max, vamos a hablar acerca de cómo crear geometrías eh, con curvatura, cómo acercarnos hacia ellas y qué métodos podemos utilizar. Eh, también aceptar las limitaciones que tiene el programa, ya que pues, no es un programa como vamos a platicar ahorita. Ex, eh, creado específicamente para curvas pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Los invito, los invito a que me comenten, a que me pregunten, a que, a que hagan ahí sus comentarios y eh, qué razón, qué razón. Voy a dar uno, un minutito, voy a ir a, una, a un corte y enseguida, enseguida vuelto, eh, vuelto, vuelvo. <laughs> Bueno, hemos vuelto. Les recuerdo ahí que eh, la publicidad es para que conozcan a nuestros patrocinadores. Eh, Luis Arat hace productos en cerámica muy, muy padres. Espero pronto podamos regalar algunos aquí en el programa. Tener aquí a, a Luis que nos platique de, de su trabajo. Pero bueno, él es un artista mexicano. Los invito a que chequen su página. Búsquenlo como Luis Arat en Instagram y chequen todos sus productos que, que él maneja. Tiene entrega a domicilio en, en la Ciudad de México. Y área metropolitana. Pero bueno, vamos a irnos ya de, de derecho a lo, que, a lo que nos interesa, que es el, el, el 3DS Max. Déjenme minimizar esto. Y bien, voy a eh, cambiar mi cámara. Me voy a cambiar de qué lado era. Era de otro lado, ¿no? Déjenme ver. Esta no. Ahí estoy. Ya estoy del otro lado, ¿no? Eh, Porque estorba aquí, ¿no? Cuando trabajo. Bueno, la clase, las clases pasadas aprendimos a modelar, a crear geometrías, ¿no? Aprendimos a, a volverlas editables y demás. Y habíamos platicado que cuando tú lo, cuando tú lo editas, cuando tú lo trabajes, este, cuando tú trabajes las geometrías, puedes hacer lo siguiente, ¿no? Puedes crear tu geometría, ¿no? Ahí está. Puedes aplicarle una segmentación al gusto que tú necesites. Eh, vas aquí. Ahí está, y ahí está, ¿no? Y después de segmentarla, pues bueno, podías este, convertirla a un polígono editable. Y después de convertirla en un polígono editable, eh, simplemente, pues bueno, pues transformarla, ¿no? Seleccionar aquí los elementos, clic derecho, mover, y empezarla a, a cambiar. Ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Con esto en mente, habíamos dicho de que, eh, pues sí, la geometría era transformable y demás. Y que eh, dependiendo de la cantidad de caras que tú hubieses trabajado, de cómo la hubieras elaborado, de cómo este, te hubieras acercado a los cambios en ella, la geometría iba a tener eh, pues diferentes comportamientos. Eh, esto es importante porque cuando nosotros nos referimos a curvatura, la curvatura se va a basar mucho en la cantidad de polígonos que tú tengas. Por ejemplo, ahorita tengo cierta cantidad que yo fui, yo fui generando, ¿no? yo fui modelando. Como lisa ahorita. Y entonces eh, se me ocurre que, que, me gustaría, que me gustaría subdividirla, ¿no? Eh, sobre todo para redondearla. Nosotros ya conocíamos el comando de m eh, miren, smooth. Miren, aquí está mesh smooth. Bastaba con que seleccionáramos la geometría, poníamos aquí todo el elemento y escogíamos m smooth, ¿no? Y lo que pasaba era que se redondeaba, ¿no? Yo podía aplicar este comando varias veces esto para aumentar la curvatura del elemento, ¿no? Y sin ningún problema ya teníamos un elemento curvo que, pues, nos iba a dar, este, pues, muchas satisfacciones, ¿no? Y sobre todo porque empezabas, empezabas con un elemento que originalmente, pues, era así, ortogonal. Están de acuerdo? Eso lo platicamos la clase pasada. Eh, algo importante acerca acerca de esto es que cuando tú aplicas m smooth o mesh smooth, este se aplica para toda la geometría, pero esta subdivisión que ocurre está muy basada, muy, muy basada en la primera subdivisión que tú tienes, en el trabajo que originalmente habías hecho. Eh, prácticamente lo que hace es subdividir sobre esa subdivisión, ¿no? <laughs> Valga la redundancia. Eh, si tú eres más cuidadoso y en vez de irte directo a utilizar msmooth, vamos para acá, lo que podrías haber hecho también es utilizar tessellate, igual aquí por elemento aquí, utilizar tessellate y subdividirlo, si ustedes se dan cuenta lo, lo subdividí con tessellate ¿no? si se dan cuenta lo regreso y prácticamente lo estoy dividiendo toda la mitad ¿no? ahora voy a volver a aplicar msmooth ya con esa subdivisión, mesh smooth, perdón, ahí está y si ustedes lo notan el resultado es un poquito más, mmm, yo siempre llamo un poquito menos destructivo porque no sé si lo perciban. Voy a, voy a hacer dos geometrías para que lo, lo puedan percibir. Miren, voy a. Permítanme regresar hasta acá. Ahí. Esa es la original. Como habíamos platicado. Permítanme duplicarla. Miren, la voy a dar clic derecho. Clonar. ¿Dónde estás? Clonar. Aquí estás. Como copia. Ok. Ahí estamos, ¿no? Y una. Una la voy a subdividir mucho. Y, y la otra, ¿no? Miren. Voy a seleccionar esta por elemento, estamos por elemento y le voy a poner eh, subdividir, bueno m así como viene, miren así m smooth m m ahí está y si ustedes se dan cuenta que da con cierta cierta geometría ya notaron bien ahorita le voy a quitar las líneas para que sea un poquito más claro para nosotros voy a seleccionar ahora este elemento. Pero antes le voy a aplicar tessellate, entonces lo selecciono, aquí vamos para acá, ahí estamos, seleccionados por elementos, ahí estás, y le voy a poner tessellate, tessellate y tessellate y tessellate. Si se dan cuenta lo subdividí con tessellate antes de hacer m smooth, ¿no? Entonces le voy a poner m smooth ahora sí, selecciono mi elemento, ahí, ahí está, y m smooth y m smooth, ¿no? Y miren, le voy a dar chance al programa. Ahí me pasé, me pasé de M Smooth. <laughs> Dejen, regreso tantito. Por un segundo, a ver si no, si no se traba la computadora. ¡Ay! regresen un paso más. Un paso más. Un paso más. ¿Se acuerdan que les dije que ya no iba a apretar control Z porque ocupo los botones para otras acciones? <laughs> este, pero bueno, miren, vamos a quitarle las, las, las orillas. Y notemos la diferencia ambos les apliqué tres veces MSmooth o Mesh Smooth, ok. Y si ustedes lo notan, son eh, diferencias bastante claras, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, MSmooth funcionó con la subdivisión original que tú tenías y sobre ella hizo el redondeo, sobre esa subdivisión. Como esta la hice con una subdivisión, eh, se podría decir muy amplia, porque si se dan cuenta, no estaba muy dividida. La subdivisión eh, que aplica MSmooth, la aplica sobre áreas más grandes, lo que hace que eh, las orillas se subdividan de una manera más, este, más impactante hacia, hacia la geometría, si, si es que me doy a entender. En esta, en esta no ocurre tanto eso, porque como las geometría, la geometría estaba muy dividida, ya estaba como muy controlada, por así decirlo, al momento de subdividir, las orillas no se vieron tan afectadas. Básicamente lo que, ha, lo que hace MSMod es subdividir todas las orillas, todas las orillas de tu geometría y todos sus vértices a la mitad. Eso es lo que hace. Pero cuando, cuando lo hace, cuando lo aplica, eh, prácticamente se genera un redondeo. Es como cuando aplicabas el chamfer. ¿Se acuerdan que tenías una esquina y se redondeaba? Y tú decidías qué tanto se redondeaba. Es prácticamente, se podría decir que el mismo principio, pero lo aplica para toda la geometría. Esto es muy práctico porque tú puedes tener dos resultados, dos resultados muy claros, muy claros de lo que podríamos decir era la misma geometría. Eh, si me lo permiten, voy a apretar Control Z para regresar. Y vamos a regresar, vamos a regresar, vamos a regresar. Recuerdan que esta era la original, Edge Faces. Ahí está. Si ahorita de nuevo yo agarro esta y le pongo M Smooth sin subdividir antes va a quedar igual que la primera ¿están de acuerdo? pero si yo la, la aplico tessellate o la Tesseleo, como decimos por ahí y la Tesseleo varias veces miren y ahora sobre esta aplico el msmooth va a pasar lo que lo que habíamos platicado ¿no? miren la subdivisión genera un elemento más eh, específico más refinado ¿ya lo notaron? y esto es algo muy importante para que tú puedas tener control sobre la geometría, para que tú tengas este, la capacidad de transformarla como tú quieras. Eh, pero algo también muy cierto es que MSmooth tal vez no es la, más, la herramienta más práctica para trabajar esto. Por lo siguiente, eh, supongamos que yo ya tengo este resultado, ¿no? Ya está, ya está listo. Y yo concluyo que quisiera que este lado fuera más largo. Me gustaría que este lado fuera más largo. Y entonces, tal vez yo me voy a edit Faces y yo veo aquí todas las caras. Y entonces selecciono por caras, ¿no? Y digo que voy a seleccionar todas estas caras y las voy a mover más. Lo que te sale por resultado es esto. ¿Ya lo notaron? Eh, tal vez no es el resultado que yo quería, no es el más indicado. Es, es un resultado, eh, pues no es, no es malo, no está mal, porque se está haciendo la, la, la operación. Pero no es agradable a lo que yo quería lograr, ¿no? Y con eso en mente, con eso en mente, eh, pues bueno, pienso, oye, pues tal vez hubiera sido más fácil si yo hubiera tenido eh, no tantas caritas. El problema, el problema está en que yo tendría que haber hecho esto antes. Yo tendría que apretar control Z, regresarme hasta antes, incluso hasta acá, hasta aquí, agarrar así esta cara. Jalarla más, o tal vez levantarla, no lo sé. Ahí está, jalarla más. Y entonces, otra vez todo el elemento y M Smooth. ¿Están de acuerdo? Ah, no, porque acuérdense que antes lo subdividí, ¿no? Entonces, otra vez selecciono todo el elemento, aplico tessellate varias veces y después M Smooth, ¿no? Y entonces ya queda así y pude hacer mis cambios. Eh, lo cual ahorita fue, fue práctico. Fue práctico, entre comillas, pues porque le apreté Control Z, ¿no? Y me regresé. Eh, pero va a haber veces en que estás modelando y todo y no puedes apretar Control Z porque a lo mejor ya pasaron muchos pasos, ¿no? Y por más que tú le pongas en 3DS Max, quiero que, que tengas memoria para 500 Control Z, no lo, va, no lo va a solucionar, no lo va a arreglar. Entonces, eh, necesitamos una, un acercamiento distinto. Antes de que eh, yo pase a esa situación, nada más quiero mencionar lo siguiente si sí existe una técnica como lo había platicado la clase pasada que se conoce como este soft subselection sub -selection. miren voy para acá y si yo quiero seleccionar estas caras si sí las puedo seleccionar y entonces utilizar aquí el Selection. y con subselection trabajar esto de una manera más más este cómoda más más orgánica ya notaron si sí se puede hacer por así decirlo una transformación más más este mmm, más orgánica, más orgánica, Aun cuando ya lo, ya lo transformé, sí se puede, pero, pero tal vez no sería, <laughs> ya apreté control Z, tal vez no sería la mejor manera, o sea, no sería el mejor flujo de trabajo. Y es algo que también eh, a veces eh, trato de, de, de hacer comprender a mis alumnos, a las personas que les enseño, es el hecho de que pueden existir muchas formas de hacer las cosas, ¿eh? muchas formas. Pero siempre tienes que buscar el flujo de trabajo más cómodo para lo que estás tratando de hacer. Y tal vez en este caso soft selection sí lo resuelve, pero tal vez no sea, no hubiera sido tal vez el, la manera de hacerlo. Tal vez había otra estrategia que nos va a ayudar más. Y tal vez en el futuro para otras situaciones sí puedo utilizar soft selection. Lo que trato de decir es que soft selection me funciona mucho mejor para otras situaciones en vez de esta. Y ahorita bueno voy a ver, voy a ver otro método para para trabajar. Pero haciendo un pequeño resumen de lo que les acabo de comentar, eh, para ap aplicar M Smooth, recuerda, recuerda que siempre tienes que tomar en cuenta la subdivisión original para tener dos resultados distintos. ¿ok? Entre más teselación tengas, entre más subdivisión tengas, más este más espe específico va a quedar, ¿no? Más ortogonal, vamos a llamarlo así, ¿no? Como este. Y entre menos subdivisión tengas, más orgánico te va a quedar, ¿no? Ambos resultados son buenos y son prácticos. Depende mucho ahí de la situación. Pero bueno, eh, voy a leer aquí sus preguntas y en un instante eh, vuelvo para ver el otro método. Qué bonitas están las macetas, ¿no? De Luis. Te, te caben aquí en la manita. Y son para suculentas y cactus y todo, ¿no? Si tú eres un artista, si tú eres un diseñador, si tú eres un este arquitecto. Si lo que tú tienes o lo que haces tiene que ver con diseño y arquitectura, eh, mándame un mensaje. Escríbeme, dime, oye Mario, quisiera que mi anuncio saliera en el programa. Me gustaría hablar de lo que hago. Y yo aquí te comparto, ¿vale? Entonces, este, mándenme por ahí, por ahí sus propuestas, eh, por mensaje, sé, mándenme sus páginas, ya estamos por integrar a un gran grupo de artistas y entrevistarlos y demás y, y servicios que, que tengan que ver con arquitectura y diseño, ¿vale? Eh, también, si, si vendes unas hamburguesas muy buenas, pero que digamos, ah, sí están muy buenas, también las voy a promocionar, ¿no? Creo que no tiene nada de malo, este, por ahí le mando un saludo a Demar, un saludo a Miguel, a Miguelazo. Este, ya han estado varias veces aquí en la transmisión. Eh, gracias por su tiempo. Pero bueno, dicho esto, eh, vámonos para acá. Bien, regresamos aquí a la ventana de la transmisión de la clase. Y bueno, eh, vamos a ver un método: un método que nos ayuda a hacer las cosas un poquito más, más dinámicas, un, un poquito más didácticas. Eh, y sobre todo que nos permitan trabajar más, más profundamente. Primero. Esta técnica se llama eh, Open Subdivision o subdivisión abierta. La, la, la Open Subdivision es básicamente un algoritmo de, de subdivisión que nos permite eh, hacer lo mismo que hace MSmooth. Básicamente, es, básicamente está, está basado en el mismo principio, en, en un algoritmo de subdivisión. Pero, pero al aplicarlo de una manera distinta en la topología, nos va a dar más control sobre la geometría. Recuerdan que habíamos platicado de que eh, la topología era aquella que te permitía gobernar la geometría de una forma más poderosa. Voy a aplicar eso. Miren, voy a irme hacia acá. Eh, primero voy a fijarme en, en mi subdivisión que ya tengo aquí. Open subdiv. Ah, perdón. Edge faces. Ahí estás. Y bien. Y acá en las propiedades me voy a ir hacia acá. Voy a, voy allá con la subdivisión que tengo. Voy a volver mi objeto editable. Si recuerdan, para eso necesito Edit Poly. Edit Poly, ahí está. Ya que tengo Edit Poly, voy a aplicarle el algoritmo de subdivisión que es Open Subdiv. Entonces voy a irme a buscar el, el modificador. Eh, como les recuerdo, no, no traigo anteojos. Por eso luego no alcanzo a ver. <laughs> open Subdiv, miren, ahí está. Y ya que pongo Open Subdiv, quiero que noten que la geometría ya, 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 ya se, se recortó, por así decirlo. Miren quito el OpenSubdiv, pongo el OpenSubdiv, lo quito, lo pongo y lo, y lo hermoso de la, de la topología es que tienes control sobre la geometría en sus cambios y yo puedo regresar, por ejemplo tal vez no me gustó la subdivisión que tiene, puedo bajar a box y cambiarle la subdivisión, ¿están de acuerdo? Aumentarla o incluso cambiar el tamaño de mi caja, ¿vale? Ahí está, y entonces con este ejemplo yo demuestro una vez más que, con, que tener control sobre la, la subdivisión es muy, muy efectivo. Abre mucho nuestras posibilidades de diseñar. Le mando un saludo ahí a César Daniel. Eh, César es, eh, bueno, es mi exalumno. Te mando un saludo, César. No se me olvida tu pregunta de los lugares de estacionamiento. Ya la resolví. Espero pronto en un video hablar, hablar de eso. Creo que es una pregunta que, que varios tienen por ahí. Pero bueno, ahí está. Eh, ok, vale. ¿Qué es lo que hace OpenSubDiv? Bueno, OpenSubDiv hace eh, el algoritmo de subdivisión. Pero al hacerlo, eh, a diferencia de Smooth, yo todavía tengo control por eh, la cantidad de veces que, que aplicas este algoritmo. Aquí en el programa se conocen como iteraciones. Iteraciones es la cantidad de veces que, que repites un procedimiento, ¿no? Según la definición técnica. Y aquí están las iteraciones, miren, lo puedo subir y miren vieron que pasa de no subdivisión a sí subdivisión pero como que se va refinando ya lo notan menos refinación más refinación ahora voy a bajarle un poco a las subdivisiones a la caja esto sobre todo para que el cambio de las subdivisiones sea como más, más masivo más marcado ahí está saca el open subdiv y miren ya lo notan vieron cómo pasamos de una geometría super ortogonal a luego luego una curva ahora yo no percibo yo no percibo las subdivisiones que se hacen y tal vez eso me puede confundir entonces voy a activar este botón que dice este, bueno voy a quitar isoline display y ahí está ya una vez desactivado isoline display sin ningún problema ¿eh? yo puedo ver cómo se está subdividiendo miren ahí está ¿ya notaron? ahí está yo puedo volver a ver las curvas originales y ahí estamos ¿no? lo hermoso también de esto es que tú puedes regresar a Edit Poly. Si ustedes recuerdan, lo hice editable, ¿no? Antes, de, antes de, de, de subdividirlo. Entonces voy a regresar a Edit Poly. Miren, le voy a pedir que me muestre las curvas originales, que son estas. Si ustedes recuerdan, son estas, las, las subdivisiones originales. Estamos. Voy a regresar a Edit Poly y voy a seleccionar por cara. Y miren, sin ningún problema puedo modificar mi geometría a partir de la cara original. ¿Ya lo notaron? A veces puede ser un poco confuso alcanzar a ver las caras. Sobre todo porque, eh, pues bueno, conforme vas haciendo cambios, los elementos ya no se encuentran en el mismo lugar. Para eso activo la opción de Isoline Display. Ya, ah, perdón, Showcases. Isoline Display es la que acabo de aplicar hace rato. Y entonces, ya con la jaula, yo puedo ver la jaula original de mi geometría. ¿Ya notaron? Ahí está. Entonces, miren, voy a ir jalando esto hacia acá. Voy a jalar este hacia acá. Eh, tengo una transformación bastante, bastante dinámica de mi geometría. Eh, gracias a, a que yo todavía tengo la, la topología, yo podría incluso regresar al original, que es esta, miren, apagarlo. O incluso tal vez decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ver un poquito menos, menos eh, subdividido a mi geometría. Menos o más, miren. Dependiendo de cuántos polígonos necesites. Eh, algo muy cierto es que eh, déjame cambiar aquí. Si tú empiezas a tener esta clase de geometrías. 3ds Max si sí las puede trabajar, si sí las puede eh, renderizar, si sí puede modelarlas, etc. Pero si ya empiezas a tener 30, 40 de estas geometrías son, tanta, son tantos, tantos polígonos los que tiene la geometría que no, no, o sea, el programa empieza a sufrir muchos problemas y a veces eh, la mala administración de los recursos de tu computadora es el problema más grande. No es que tu computadora no pueda o que tu computadora no sea buena, etc. La realidad es que estamos administrando mal los recursos, ¿no? Eh, algo también muy cierto, como lo, aplica, lo, pl lo platicaré más adelante, es que aunque no tenga tanta curvatura, si tú no observas las, las líneas, tiene un buen lejos. Bueno, ese ya no, pero este sí, <laughs> tiene un buen lejos. Y de hecho el programa va a hacer su mejor esfuerzo para que los elementos eh, se vean curvos a la distancia en que te encuentres, ¿no? De hecho la esfera, la esfera no tiene tanta subdivisión y se ve curva. Esto es por algo que se conoce como smoothing groups o grupos de suavizado que ayudan a que nosotros podamos tener en el render un elemento suavizado sin que tenga tantos polígonos. Entonces tampoco te sientas obligado a tener muchos 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 polígonos, ¿vale? Eh, todo esto todo esto nos da control sobre la geometría, nos permite transformarla de muchas maneras y crear geometrías que de otra manera serían muy difíciles muy difíciles de realizar. Voy a hacer un ejemplo, eh, los invito a que me acompañen, en donde vamos a ver cómo es que todo esto, todo esto tiene, tiene grandes, grandes significados. Antes de ir al al, al siguiente ejemplo, quiero recordarles que si tú quieres asesoría personalizada, puedes entrar a Patreon, en Patreon adquirir una suscripción. Son suscripciones muy baratas, de 3 dólares, 5 dólares, muy baratas. En donde yo te puedo asesorar personalmente en tu proyecto, te puedo ayudar. Y si necesitas que te aclare algún tema o alguna duda que tengas, te puedo, te puedo asesorar sin ningún problema. Vía webcam, Patreon, ¿no? Eh, también recordarles que en Instagram... Nos pueden seguir, pueden ver eh, eh, fotografías muy padres hechas por mí de diferentes lugares arquitectónicos que voy a estar platicando en los programas. Puedes eh, checar el calendario, las noticias, puedes ver reviews de libros, etc. O sea, Instagram es para que veas contenido gráfico. Si estás viendo esta clase en Facebook y te perdiste alguna de las otras, en YouTube están todas en total alta definición. Entonces vas a poder checarlas en YouTube todas las veces que quieras. En Facebook, en el canal, eh, bueno, en el canal, en la página ya no las vas a encontrar. Están, están en Facebook, digo, perdón, están en YouTube. Y si estás en YouTube y no has visto los en vivos es porque no nos sigues en, en Facebook. Entonces recuerda que en Facebook estamos en vivo y nos puedes, nos puedes buscar, ¿vale? Y también si quieres un curso personalizado y, y tienes el interés de aprender, no dudes en, en mandar un inbox y, y podemos ayudarte. Pero bueno, después de ese pequeño comercial. Vamos a. Vámonos para acá. Y voy a hacer una caja. Miren. Aquí estamos. Ahí está. Esta caja la voy a convertir en editable. Utilizando el. El modificador. Edit Poly. Ya que la convertí en editable. Voy a seleccionar por caras. Y tal vez esta cara la voy a extruir. A poner hacia acá. También esta la voy a extruir hacia acá. Y esta. La voy a extruir hacia acá. Ahí estamos, ¿no? Eh, tal vez, tal vez esta también. Y tal vez esta. Esa no. Déjenme apretarle deshacer. ¿eh? Ahí estás. Eh, yo creo que esta también. Hacia acá. Y ahí estamos, ¿no? Eh, después, tal vez utilice este. Mi, ¿cómo se llama? Mi, be mi bebel. No. Es que tengo la barrita de berrey aquí que me estorba. Mi inset. Ahí estamos. Voy a usar mi inset aquí al gusto. Voy a hacer esto. Y después voy a volver a utilizar mi extrude hacia acá. Después voy a volver a utilizar mi inset. Ahí. Y después mi extrude hacia acá. Ahí está. ¿no? Bien, listo. Eh, creo que no, no tengo más, más, más búsquedas en cuanto a ahorita. Y entonces pienso y digo: ok, me gustaría. Me gustaría subdividir esta geometría. Me gustaría este, ver qué tal queda, queda curva, ¿no? Entonces voy a utilizar OpenSubdiv. Algo importante, sobre todo al aplicar modificadores, hacer ciertos cambios, es que te fijes en qué método estás. Por ejemplo, ahorita sigo yo en caras y puede ser que algunos modificadores se apliquen solo a las caras que selecciones. Entonces, ten cuidado de, de salirte del, del modo de selección. Miren, lo voy a salir, me voy a salir. Ahí está. Vámonos a OpenSubdiv. Ahí está. Y cuando aplico OpenSubdiv, tengo este resultado. Y si ustedes lo notan, miren, lo voy a ir subiendo aquí. Vamos a ver que quedó eh, así, pues no me, no me parece malo, me parece muy bien redondeado. Pero por ejemplo, aquí en ciertas cuestiones que aquí me hubiera gustado que quedara más específico, de hecho, yo por eso hice este, esta, este inset aquí. Eh, quedó como que nada más como, como marcadito, ¿ya lo vieron? Acá quedó muy, muy puntiagudo. Bueno, es que hace falta subdivisión. Sin ningún problema, sin ningún problema con este flujo de trabajo que tengo, no tengo que apretar Control Z. Puedo regresar a mi topología, apagar Open sub irme a Edit poly, y a lo mejor incluso utilizar ahora eh, Loop. Y con Subloop, miren, agregarle a lo mejor una subdivisión aquí, una subdivisión acá, una subdivisión aquí y a lo mejor aquí, aquí agregarle una, una y una. Esto es para hacer más específico, más específica esa zona, tenerla más controlada. Eh, para notar los cambios no se lo voy a aplicar a esta geometría, no se lo voy a aplicar. Y vamos a ver, vamos a ver qué, qué ocurre, ¿no? Vamos a aplicar otra vez el Open Subdiv. Y miren, el resultado es claramente más, este, más específico, ¿ya lo notaron? Hace rato teníamos puntas así como que muy, 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 muy bofas, ¿no? Y ahora ya tenemos puntas más específicas, ¿ya lo notaron? Por ejemplo, aquí. ¿Ya lo ven? Y acá los cambios fueron más claros. ¿Vieron cómo es importante la cuestión de la subdivisión? Y dejen de eso. Todavía la puedo modificar, ¿no? Puedo regresar aquí a Dead Poly. Activar mi jaula. Ahí este, Ahí donde estás. Ahí está. Déjenme irme hacia acá. Eh, me voy a ir a orillas. Ahí estamos. Mostrar jaula. Ahí estamos. Y entonces, a lo mejor decir, ok, ¿sabes qué? Quiero modificar, a lo mejor voy, voy por caras, perdón. Quiero modificar esta cara, ¿no? Y la puedo modificar aquí en vivo con mis cambios que ya hice. A lo mejor quisiera modificar esta orilla de aquí. Puedo hacerlo con orillas. Y aquí, irme hacia acá. Utilizar tal vez este, ¿cómo se llama? Loop. Ahí estamos. Y a lo mejor utilizar escala. Escala. Entonces hacer esto. ¿Ya lo notaron? O a lo mejor hacerle así. ¿Vieron? Y cambios que de otra manera yo me habría tardado mucho, mucho en hacerlos. Podría mandarlo hacia arriba o hacia abajo. Tal vez aquí está bien. Está. ¿No? De este lado, tal vez yo quisiera subdividirlo más. Sin problemas, puedo regresar a. a ¿Cómo se llama? Sif Loop, ¿no? Entonces déjenme regresar acá a Sif Loop. Entonces inserto Sif Loop aquí. Y aquí estamos. Y entonces aquí sin ningún problema empezar a hacer tal vez una selección más, más Más creativa, ¿no? Miren, vamos a orillas. Aquí. Seleccionar estas y ponerle loop. Ahí estamos. Seleccionar estas. Ponerle loop. Ahí está. ah perdón, era una sí y una no. Disculpen. Loop, ahí estamos. Y después este loop. Ahí estamos. Y ya con eso. <laughs> ya con eso. Y miren, yo puedo pues, tal vez hacer esto, ¿no? Ahí estamos. O tal vez en su defecto escalarlo otra vez. Escala. Y entonces modelar muy rápidamente algo que me había tomado mucho, mucho tiempo. Vamos a ver la geometría original, ¿no? Si ustedes recuerdan es la geometría original. ¿Ya lo vieron? La puedo encender, apagar, la puedo volver a... Me puedo volver a acercar a ella, a ver qué es lo que puedo hacer. se Ahí está, ¿no? Rápidamente puedes crear una geometría compleja sin las dificultades de tener que regresar, control Z, ya le hice mi smooth cuando no debía, etc. Este método de Open Subdivision o aplicar el modificador de Open Subdivision es muy práctico, es exagerada exageradamente útil. Y hablando acerca de lo que hice la cuando fue la clase antepasada, ¿no? Eh, voy a hacer un ejemplo muy parecido en unos instantes, ahorita regreso. Eh, los invito a que me escriban y cualquier duda la, la estaré platicando. Ahorita que vuelva. Bueno, he vuelto. Les recuerdo que el día de mañana, el día de mañana voy a hablar de Revit. Aquellos que no hayan, no hayan empezado a ver la transmisión con tiempo, eh, les estaba comentando, déjenme irme para acá, que el día de mañana voy a hablar de los niveles de desarrollo en Revit. Esto ya es un tema bastante, bastante avanzado en Revit. Y voy a hablar acerca de cómo eh, los niveles de desarrollo en la metodología BIM nos permiten desarrollar un proyecto desde un diseño esquemático, hasta una cuestión de fabricación o construcción y de especificación eh, para obra, ¿no? Incluso con cuantificación de ladrillos y demás. Le, yo les mostraba que por acá tenía un, un desglose. Para cuantificar los ladrillos. Cuantificar este. El mortero. Cuantificar el concreto. Si el concreto eh, llevaba eh, cierta unión con los elementos. Y por acá tengo otro. Des, des, aquí también. Y un despiece de materiales que, que nos muestra que, que en el programa sí se pueden especificar las cosas muy bien. Siento que hay un, este, un abandono en cuanto a nuestros sistemas constructivos, por, por lo menos de América Latina. Eh, entonces, eh, esto está centrado muy hacia allá. Los invito a que el día de mañana no se pierdan. No se pierdan a la clase de mañana. A las 8, empezamos a las 8 con, las, con la teoría. Y eh, a las 9, bueno, ya vemos. Ya vemos eh, profundizando. Y como les digo, vamos a pasar diferentes niveles de desarrollo que nos van a dar eh, diferentes eh, resultados para trabajar nuestros modelos de forma, de forma profunda, ¿no? Con los acabados y todo. Miren, déjenme cambiarle aquí la escala. Ahí está, miren. ¿Cómo es que vamos a poder unir esto y cómo es que vamos a poder hacer un despiece? Y por qué esto es importante la, para la cuantificación y cómo se puede aplicar. ¿Vale? Eso lo, lo vamos a platicar el día de, el día de mañana. Y también recordándoles que eh, si ustedes comparten la transmisión el día de hoy y también las del día de mañana, pueden participar aquí en la rifa de un libro. Esta semana será este de Rem Kulhas. Ahí estamos. Lo, lo estuve mostrando el día de ayer. Entonces no, no se les olvide que van a poderse ganar este libro. Hay que compartir. Compartir la publicación. ¿Vale? Pero bueno, ahí está. Y formar parte de nuestro grupo de Facebook. Bien, vamos a regresar para acá. Uh, 3ds Max, eh, ya vimos cómo hice esta geometría, cómo la puedes hacer tú mismo, voy a hacer un ejemplo eh, burdo o sencillo, miren, vámonos a un plano y esto es lo que platicamos eh, la, la, clase, la clase pasada, cuando hablábamos acerca de la subdivisión y demás, eh, en, esta, en esta geometría lo que yo tuve que hacer originalmente fue subdividirla por este, con tessellate para que yo tuviera control sobre ella, el dilema, el dilema ahí es que este, yo no puedo aplicar la subdivisión de tessellate con OpenSubdiv ni con las propiedades del, del, del elemento eh, pero, pero de todas maneras en este caso en este caso lo que voy a hacer lo que voy a hacer es utilizar acá este, la subdivisión aquí vamos a ponerle aquí vamos a ponerle a, ahí ahí estamos y con esta subdivisión con esta subdivisión eh, voy a tratar de hacer algo distinto vamos a irnos a edit poly ahí estamos me voy a los vértices y voy a agarrar uno así, uno no uno sí, uno no uno sí, uno no, uno sí, uno no voy a agarrar también incluso ahí este, variados no los voy a hacer como que tan tan específico el, el asunto no se preocupen, ahí estamos voy a jalar esto hacia arriba ¿están de acuerdo ahí conmigo? ahí está, ¿no? Y entonces, ya con esto, eh, voy a aplicar este... Voy a aplicar OpenSubDiv. OpenSubDiv. Y ya ahorita con OpenSubDiv yo noto este, este resultado. Yo puedo aumentar mis iteraciones para subdividirla ahí. Y miren, tengo un resultado bastante, bastante orgánico, ¿no? Muy rápidamente. Y si yo digo, oye, ¿sabes qué? Me hubiera gustado que se viera más específico, mover otros vértices y demás. Pues bueno, sin problemas yo podría regresar a Poly Aquí en Edit Poly este seleccionar este showcase. Ahí estamos. Y con la jaula, pues bueno, tal vez aquí seleccionar otra vez mis vértices. Ahí estamos. Entonces modificarlos un poco más. Ahí estamos. Incluso tal vez moverlos hacia acá o hacia acá. Ahí está. Si considero que la subdivisión no es no es la que yo quisiera. Podría regresar acá. Observar qué clase de subdivisión tengo. Eh, bajarla. ¿no? Subirla. Ahí está. Y tengo control, control muy, muy, muy directo sobre la geometría. Déjenme apagar. Display Bueno, activarlo. ¿No? Ahí, estamos. ahí está, ¿no? Y entonces, bueno, también me gustaría subir este vértice por aquí. Me gustaría subir este. Aquí un poco ahí. y más lo podría modificar hacia acá. Este ¿no? Ahí está. Ahí. Y listo. Tendría yo un control más directo sobre la geometría. De una manera bien, bien rápida, ¿no? Y yo creo que todas las herramientas son útiles, pero dependiendo mucho de tu situación, es que tienes que empezar a decidir qué herramienta debo de utilizar y cuál, cuál me conviene más, ¿no? Ahí está. Incluso, por ejemplo, aquí yo podría cambiar el tamaño todavía de la, del plano, miren, bajo aquí en la, en la topología, y podría cambiar su longitud. Ahí está, y su ancho. ¿ya notaron? rápidamente sin ningún problema gracias a que yo estoy respetando la topología que tengo ¿no? y trabajar la geometría de una forma, de una forma poderosa, Poder, puedo encender y apagar rápidamente mi topología ahí está y listo, yo creo yo creo que OpenSubdiv es algo que debes de manejar bien pero también este en el momento indicado, ¿no? Eh, recuerden que 3ds Max no es una herramienta realmente para trabajar curvatura. La finge, te la muestra, te sirve perfecta para el render, etc., pero no sirve para fabricación. No es un, no es, no es un programa especializado en eso. Y en cuestiones de, de curvatura y de continuidad y de tangencialidad, etc., no hay mejor programa que Rhinoceros. Entonces, yo los invito a que chequen los nuevos videos que de Rhinoceros que vamos a tener. Si no, si no has visto todos, chécalos, este, los viejitos, los que ya tenemos ahí en el canal de YouTube, chécalos, para que, bueno, puedas ponerte, a, este, al tanto de lo que hemos aprendido y sin ningún problema puedas empezar a crear una geometría cuando lleguemos, cuando lleguemos a esa situación de las geometrías eh, con curvatura en rino, ¿vale? Pero bueno, eh, por acá estaba yo leyendo sus comentarios, estaba viendo lo, lo que me decían, me mandaron saludos, saludos ahí, a César, a Daniel, a Miguel Este ¿Qué es lo que? Qué más iba a decir? Ah, sí, les iba, les iba a Comentar que eh, tiene, Hay algún tema Que les gustaría hablar, algún tema Que les gustaría que hiciéramos un video mándenme, mándenme un mensaje, escríbanos Pónganlo ahí en los comentarios este, Aunque ya haya pasado el video El video sea viejo, mándanos un inbox Lo, lo podemos ver Si estás viendo este video ahí en, en Facebook ¿no? Y este, recordándoles, recordándoles que el día de mañana vamos a tener nuestra rifa del libro de, de Rem Kulhas. Déjenme regresar a la ventana principal. Ahí estamos. Bien, ahí está, vamos a, vamos a rifar este libro de Rem. Recuerda que hay que compartir la publicación para formar parte de la rifa y estar en nuestro grupo de Facebook. Nuestro grupo de Facebook es Patreon, Estudio B, Curso Live, Curso Live. Estudio B, así lo puedes encontrar. Estudio B, curso live. Te puedes agregar ese grupo y participar en la rifa. Y recordándoles también que el día de mañana vamos a hablar de los niveles de desarrollo en Revit, para que sepan bien, bien, correctamente cómo desarrollar un modelo con un gran nivel de detalle, un gran nivel de desarrollo, donde hagas el tabique y puedas cuantificarlo y demás, y donde también puedas cuantificar todos tus materiales. Y puedas desarrollarlos en tu proyecto, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de mañana a partir de las 8 de la noche, hora de México, ¿no? Entonces ahí los invito, los invito a que lo chequen. Vamos a ver el día de mañana. En cuanto a lo que platicamos el día de hoy en 3ds Max, yo creo que es momento de que te sientes, lo empieces a desarrollar, lo empieces a aplicar. Hemos platicado mucho de 3ds Max acerca de modelar las geometrías y hay mucho más que platicar. 3ds Max es un programa muy poderoso en cuanto al trabajo con polígonos, pero también. Hay ciertas cosas que tal vez eh, rebasan el sentido arquitectónico, ¿no? Hay, hay herramientas para hacer el esqueleto de tus personajes y se muevan, se muevan realísticamente, etc. y puedas animarlos. Tal vez eso no te interesa a ti, ¿no? Eh, tal vez sí te interesan los materiales en Revit, ¿no? O la curvatura en Rhino. Son diferentes, diferentes situaciones, ¿no? Entonces los invito a que lo chequen, a que lo, este, lo practiquen, lo practiquen y algo más iba a decir acerca del día de hoy. Ah, sí. Eh, déjenme mostrarles por acá. Mm, aquí estoy. Creo que no es este comercial, es este. Ahí está. Déjenme. Eh, por ahí vemos unas eh, macetas que son de Luis Arat, es un artista mexicano. Él hace este, cerámica. Piezas aquí para regalar, Luis quedó de, de darnos piezas para regalar. Y si tú eres un artista, eres un diseñador, eres un arquitecto y, o tienes un negocio, incluso a lo mejor cortas el asco, tienes un negocio que tiene que ver con eh, diseño, arquitectura, etc., mándame un mensaje. Yo quiero eh, mostrar tus anuncios aquí en programa. Me gustaría recomendar. Están buscando, pues bueno, que los conozcan y, sobre todo, en este, en este momento de crisis, quisieran este, mostrarse. Entonces, si tú eres un artista o conoces a alguien y le gustaría que, que lo compartiéramos aquí en el programa, trata de. Este, dime que... O sea, que creo que se oye muy alto la música, ¿no? Se oía muy alto la música, perdón. Este ah sí. Entonces, si tú eres un artista, un diseñador, un arquitecto y quieres aparecer aquí en las transmisiones, mándame, mándame tu información, mándame tus productos para que los pueda compartir aquí. Eh, yo les decía que eh, los chicos de Artfly eh, Ellos hacen videos, videos con drone. Ahí está, déjenle bajo un poquito a la música. Ahí está. Este. Y ellos nos comparten sus videos, ¿no? Me dicen, ok, mira, aquí están mis videos. Este, esto es lo que hacemos. Lo puedes compartir en el programa y yo lo comparto, ¿no? Y nos han estado compartiendo varios varios videos de, de material que tienen ellos. Entonces, eh, si tú eres fotógrafo de arquitectura, si tienes un insta de, de diseño, etc. A lo mejor también este, haces videos con drone. Eh, estamos abiertos a, a, a todos que, que tengan material que tengan que ver con el diseño y la arquitectura, ¿vale? Entonces, mándenmelo. Mándenmelo para que lo, yo lo pueda compartir. Y este, recordándoles que eh, Librería Vértice son quienes este, nos, nos patrocinan los libros, los libros que, que nosotros regalamos. Ahí ese que vamos a regalar, ahí está. Ellos lo patrocinan. Entonces, este, si, quieren un libro de, si quieren un libro difícil de encontrar, si necesitas un tomo de importación, eh, busca Librería Vértice. Tienen tomos muy buenos, muy este, económicos. Eh, y como yo siempre digo, los libros buenos también cuestan, ¿no? Entonces hay libros muy caros, pero que no vas a conseguir en ningún otro lado más que con ellos. Traídos de, de, de España, traídos de, de Estados Unidos, de Tokio, ¿no? Entonces son libros que, 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 eh, que a lo mejor están esperando por ti. <laughs> pero bueno, eh, déjenme regresar acá a la ventana principal. Los veo, los veo el día de mañana para las clases de Revit. Y bueno. Cualquier duda, por aquí estoy. Los veo el día de mañana. Ah, me van a. Me, justo me mandaron una pregunta cuando ya me iba. <laughs> ¿Podrías dar una masterclass de V-Ray? Dice Pedro. Este sí, yo espero que se puedan dar las clases de V-Ray. Eso está, eso está contemplado también, las de Corona. Pero bueno, eh, también depende de que todos compartan el link, de que nos sigan viendo y de que los patrocinadores nos sigan patrocinando. <laughs> eh, así es que bueno, sigan sus páginas, denle like a, a, sus, a sus productos. Y pues bueno, los veo, los veo el día de mañana. Chao. Y me equivoqué de botón otra vez. <laughs>